sacerdote ayudó a conductor de Uber a convertirse al catolicismo y terminó en lágrimas. El padre Rod Galea de la diócesis de Sandur en Victoria, Australia, compartió una historia increíble en Twitter sobre cómo ayudó a un conductor hindú de Uber a elegir seguir a Jesús. El padre Galea dice que el conductor le preguntó sobre cuál era su destino. Y el sacerdote, quien es cantautor y fundador del ministerio FRG, le respondió lo siguiente, que iba a predicar sobre Jesús. Luego el conductor hindú le preguntó sobre lo que decía él normalmente durante sus prédicas. Y fue a raíz de esta pregunta que se inició la conversión de este hombre. El padre Galea dijo en su cuenta de Twitter que el encuentro terminó en lágrimas y pidió a sus seguidores en las redes sociales que oren por el conductor. En el primer tuit del padre Galea dice, acabo de tener el viaje en Uber más hermoso. Hablé con mi conductor hindú acerca de Jesús y detuvimos el auto para que yo pudiera orar por él. Terminó en lágrimas y en él eligiendo seguir a Jesús. Mi corazón está lleno. Por favor, oren por él. En respuesta a esta gran historia, un usuario le preguntó lo siguiente. ¿Cómo empezaste la conversación? ¿Cómo eres tan bueno para evangelizar? El sacerdote le respondió. Iba camino al aeropuerto y me preguntó a dónde iba. Y le mencioné que iba a hablar de Jesús. Y me preguntó qué suelo decir cuando predico. Me escuchó y quiso saber más acerca de Jesús. Y me pidió que orara por él, dijo el padre Galea. Dime en los comentarios qué piensas de este hermoso testimonio. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre por siempre sean alabados.